Hello everybody, how are you today? Are you ready for class? Are you ready for this lesson? Are you ready to learn English? Well, that's great. Thank you very much for being here on Talk UTV. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en Talk UTV. Gracias por disfrutar. Gracias por sintonizar el programa y esperamos que la clase del día de hoy esté, eh, bueno, sea de mucho agrado, de mucha eh, importancia también para ustedes y que les guste mucho. Hemos preparado un tema que a veces nos causa un poco de confusión, vamos a aprender el día de hoy cómo hablar de ese tema en particular, pero más despuesito les haré saber. Por lo pronto, pues vamos a proceder a lo que eh, usualmente hacemos al iniciar las lecciones, pues eh, solemos hacer una pequeña revisión de lo que tratamos la clase anterior. Y si ustedes recordarán, habíamos visto que en la clase eh, pasada eh, revisamos las materias escolares, ¿cómo se dicen las materias escolares? Eso es lo que vamos a revisar, antes de entrar al tema de la clase de hoy. Vamos a ver. Ahí tenemos el tema, miren, dice School Subjects. Recuerden que esta palabrita se pronuncia así, su, como con A, Subjects. No se dice Subject, se dice Subjects. School Subjects, materias escolares. Y ahí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, Science, Science que era ciencias naturales, social studies, social studies, estudios sociales, mathematics, mathematics, matemáticas, physical education, educación física, physical education, entre otras que habíamos tratado en la clase anterior. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo hablar y cómo utilizar estas, eh, este vocabulario para expresar eh, cómo eh, esto podemos decir eh, un ejemplo. Yo era bueno para esto o era malo para esto en la escuela. Me gusta esto o no me gusta este tipo de materia en la escuela. Así que vamos a ver unos ejemplos para recordar cómo decir esto en inglés. Miren, ya ahí tenemos un ejemplo clásico, como decimos aquí típico, ¿no es cierto? I never get good grades in literature. Miren cómo se dice. Nunca saco buenas notas en bueno, yo no sacaba muchas buenas, aunque no me lo crean, no sacaba buenas notas en inglés cuando estaba en el colegio. I never get good grades in school. Bueno, I never get good grades in literature. Observe que para este ejemplo el verbo está en presente. I never get good grades in literature. Dice, yo nunca saco buenas notas en literatura. Ese puede ser el ejemplo si, si ustedes están hablando en tiempo presente. Pero si están refiriéndose a tiempo pasado, pues tiene que el verbo simplemente cambiarle a pasado y quedaría I never got good grades in literature. Pero como estamos hablando en presente, pues dice I never get good grades in literature. Vamos a ver otro ejemplo. My brother was bad at math when he was in school. My brother was bad at math when he was in school. Dice, mi hermano era malo para matemáticas. Y ahí vemos la contracción. Bueno, no, es una pequeña forma de abreviar matemáticas. Ustedes pueden decir mathematics o simplemente decir math. My brother was bad at math when he was in school. Mi hermano dice, era malo para las matemáticas. Math es como decir mate. A veces decimos mate en lugar de matemáticas, pues esta podría ser la, el paralelo no en español. Math, ¿ok? Vamos a ver otro ejemplo. I am not good at physical education. I'm not good at physical education. ¿Qué quiere decir? Observen que en este ejemplo, pues el verbo está en presente. Dice, no soy bueno para. I'm not good at physical education. Y si lo queremos poner a pasado, pues cambiamos simplemente el verbo to be y lo ponemos en pasado, quedando algo como I was not good at physical education. Pero en este caso, pues hemos puesto en presente para que ustedes sepan que también se lo puede utilizar, obviamente, para hablar de algo que está sucediendo en la actualidad. I am not good at physical education. Y vamos a ver el último ejemplo. ¿Qué les parece? My, her favorite subject in school was chemistry. Bueno, y he decidido poner ese, esa materia, chemistry, para que recuerden cómo se pronuncia. No se dice chemistry, se dice que, como con la K, chemistry. Her favorite subject in school was chemistry. Dice, su materia favorita en la escuela era química. Her favorite subject en school was chemistry. Bueno, y ustedes pueden cambiar esta oración y hacerla, por ejemplo, personal para la primera persona y decir, my favorite subject in school was chemistry. Y ustedes pueden cambiar también la materia, por ejemplo, en mi caso, mi materia favorita pues era educación física porque salíamos a jugar, ¿no es cierto? Entonces puedo decir, my favorite subject in school was physical education. O si es que les encantaba a ustedes, por ejemplo, las clases de música pueden ser My favorite subject in school was music, y etcétera, etcétera. Lo importante es que ustedes lo utilicen, practiquen y así vamos utilizando y memorizando vocabulario que tenemos que aprender. La clase del día de hoy, vamos a ver algo súper interesante. Quiero que pongan atención a lo que vamos a ver. Vamos a tener una. Practice lesson, una lección de práctica y vamos a recordar algunas de las cosas que habíamos visto en clases anteriores. Vamos a hacerlo esto muy interesante ya que necesito que ustedes me ayuden a recordar todos esos temas que habíamos estudiado anteriormente. Y para darles un breve recuento de lo que vimos en las clases anteriores, vamos a irnos al pizarrón. Okay, en temas pasados habíamos visto algunos temas que, por lo general, son un poquito confusos, ¿verdad? Sí. Pero lo que vamos a recordar es esto: past tense. Bueno, la palabra tense en, en español quiere decir tiempo. Past tense quiere decir tiempo gramatical, el tiempo gramatical en pasado, the past tense. Ya hemos tratado dos puntos muy básicos muy, eh, que te, ustedes tienen que aprender a diferenciar. ¿Cómo utilizo en el past tense el verbo to be en pasado y cómo utilizo el auxiliar did? ¿Okay? Muy importante que cuando utilizamos el verbo to be teníamos la forma de was y la forma de were. No se olviden que... Was lo utilizábamos para referirnos a, a cosas en singular y word para referirnos a cosas en plural. Esto era lo más básico, lo más elemental que teníamos que recordar. La diferencia entre usar was, word y did. Eso es lo que vamos a practicar el día de hoy. Otro tema muy importante que habíamos visto es la diferencia entre utilizar el verbo be born. Habíamos visto este be born. ¿Sí? con el verbo grow up, ¿sí? Hemos estudiado que el verbo be born quiere decir nacer, nacer. Y el verbo grow up quiere decir crecer. Y habíamos revisado que se los utiliza de diferente manera. De manera, pues, eh, general, recordar que el verbo be born general se lo utiliza en pasado, es decir, se utiliza como was born o como were born. ¿Por qué? Ya que habíamos visto que alguien cuando le preguntamos en inglés, ¿dónde naciste? ¿No es cierto? Estamos preguntando en pasado, es algo que ya sucedió. Entonces, no sería correcto utilizar el verbo to be en tiempo presente. Por lo tanto, tenemos que utilizar este verbo to be. En pasado, entonces esa es la razón por la que decimos was born o were born, ¿ok? Listo. Y también algo que vamos a, a revisar la clase del día de hoy es los determiners. Reciéncito acabamos de ver esto. Habíamos visto algunos determiners, bueno porque no me alcanza el pizarrón aquí, no voy a poner todos, pero habíamos, por ejemplo, visto esto. Habíamos visto más. Most, some, all, a few, oh, sorry, it's two words, a, a few, a few, ok, entre... Y estos pues nos indicaban y nos daban la idea de, de dar una cantidad a algo, por ejemplo, la mayoría de, o todos, o algunos, o unos pocos. Ya habíamos visto que se los utiliza de dos formas, de manera general y de manera específica. ¿okay? Entonces, todos estos temas los vamos a revisar en los siguientes ejemplos. Quiero que ustedes me ayuden a resolver los siguientes problemas. Ok, vamos a analizar esa oración que está ahí. Ustedes la pueden ver. ¿sí? Ustedes pueden fijarse que en esa oración hay algo que está mal y quiero que ustedes me ayuden a ver algo está mal en esa oración, pero si logran identificar qué está mal ahí, vamos a leer Where were you grow up ¿Cuál parte está mal? ¿Qué está mal? ¿O creen que estará bien? Revisemos la diapositiva siguiente y vamos a ver qué es lo que está mal ahí. Observen que no tenemos que utilizar el verbo to be Where were you grow up? Si le ponemos así, estaríamos diciendo, ¿dónde estuviste, tú creciste? No queda bien decir, ¿dónde estuviste, tú creciste? Lo que queremos preguntar es, ¿dónde creciste? Entonces vamos a poner el auxiliar correcto para que quede bien la pregunta. La forma correcta de decir ¿dónde creciste? era Where did you grow up? Where did you grow up? Observen que tenemos que utilizar el auxiliar did cuando tenemos un verbo. No está correcto utilizar el verbo to be pasado con y mezclarle con otro verbo. Siempre un auxiliar con un verbo y ahí tenemos un claro ejemplo. Where did you grow up? ¿Dónde Tú creciste, esa es la forma correcta de expresar la pregunta. Ahora vamos a ver la respuesta. I grew up in the United States, dice. I grew up in the United States. Dice, yo crecí en los Estados Unidos. Y observen que el verbo se encuentra en pasado. Obviamente porque la pregunta decía, ¿dónde creciste? La pregunta estaba en pasado. La respuesta obviamente también tiene que estar en pasado. Yo crecí en los Estados Unidos. Dice, I grew up in the United States. Where did you grow up? I grew up in the United States. Vamos a ver otro ejemplo, a ver si está más difícil o más fácil. Ok, tenemos que hacer una pregunta con las palabras que están ahí. Vamos a ver primero qué palabras tenemos ahí. Dice she, que quiere decir ella, where, dónde, y tenemos el verbo be born, es decir, nacer. ¿Cómo entonces preguntamos, cómo hacemos esta pregunta? ¿Dónde nació? Ella, ¿cómo podemos poner las palabras en orden para decir dónde nació ella? Vamos a ver la respuesta y analizar el orden correcto de las, de las palabras. Okay, estoy seguro que ustedes ya sabían que la respuesta era así. Where was she born? Where was she born? Observe dónde se encuentra el verbo to be. Está antes del pronombre. Where was... She born. ¿Dónde nació ella? Y también nos damos cuenta que el verbo está en pasado. ¿Dónde nació? No está bien decir dónde nace, sino dónde nació. Where was she born? Y vamos ahora a ver la respuesta. Well, where was she born? She was born in Colombia. She was born in Colombia. Ella nació en Colombia. Miren qué fácil cómo se encuentra el verbo ahí en pasado. Was born. She was born in Colombia. Entonces, ya nos acordamos un poquito cómo preguntar sobre dónde nació alguien, ¿no es cierto? Where was she born? She was born in Colombia. Pero tenemos más ejercicios que a responder el siguiente. Ok, y este creo que está un poquito más difícil. Y ahí tenemos el personaje de la foto. Y vamos a expresar esto en dos oraciones. Tenemos la primera parte de la oración que dice: Not be born. Es decir, no nacer. Pero obviamente lo tenemos que hacer en pasado, ¿no? No nacer. Spain sería en España. ¿Qué es lo que quiere decir? Yo no nací en España. ¿Cómo se diría yo no nací en España? Ok. Y tenemos la otra oración: Dice. Eh, era que me esperen un poquito antes de ver la respuesta. Bueno, pero ahí ya la tenemos. I wasn't born in Spain. Dice. I wasn't born in Spain. Dice. Yo no nací en España. Observen que la oración se encuentra en forma negativa. Yo no nací. I wasn't born in Spain. But I grew up there. Observen que el verbo grow se encuentra en pasado. Yo no nací en España, pero yo crecí ahí. I wasn't born in Spain, but I grew up there. Okay, Ya vemos muchos ejercicios, pero tenemos que hacer muchos más. A continuación les presento el siguiente que espero que no esté muy difícil. Solo tenemos que poner algunas palabritas en orden. ¿Ok? Tenemos las palabras que te, están ahí. Para que ustedes las puedan poner en el orden correcto. Vamos a analizar muy despacio qué, qué vocabulario tenemos ahí. Dice, get good grades. ¿Se acuerdan que este verbo significa sacar buenas notas? Get good grades. Get good grades. Tenemos este determinador, some, que ya sabemos que significa algunos o algunas. Dice, my classmates. My, my classmates, dice mis compañeros de clase, y not. Es decir, que como decimos, algunos de mis compañeros no sacaban buenas notas, o algunos de mis compañeros no sacan buenas notas. Tenemos que hacer una oración negativa. Vamos a ver la respuesta y analizar cómo se hace esto. Miren cómo se dice algunos de mis compañeros, y esto habíamos visto en, el, en las clases anteriores, cómo hablar de este tipo de oraciones con determinadores. Some of my classmates, dice, algunos de mis compañeros, some of my classmates, some of my classmates don't get good grades. Algunos de mis compañeros de clase no sacan buenas notas. Some of my classmates don't get good grades. Ok, vamos a analizar otro ejemplo similar al que acabamos de ver. Ok, vamos a ver qué tenemos ahí. Tenemos este determinador O, que ustedes recordarán que significa todos, todos. Tenemos el pronombre they, que significa ellos, el verbo like, que quiere decir gustar, y la materia, la materia esta materia chemistry, que significa química. ¿Cómo, dirigo, ¿Cómo se diría en inglés? Todos ellos les gusta la química o a todos ellos les gusta la química. ¿Cómo hago una oración con las palabras que tengo ahí? Quiero que pongan atención lo que sucede con el pronombre they. Miren lo que pasa. Miren cómo queda la oración. All of them. Habíamos revisado una clase de cómo utilizar los pronombres con estos determinadores. All of them like chemistry. Todos ellos les gusta la química. All of them like chemistry. Todos ellos les gusta la química. Pero tenemos más ejemplos, más ejemplos. Miren el siguiente. Ok, en esa pregunta que está ahí, algo está mal. Bueno, ya les adelanto: algo está mal en esta pregunta. Dice: What did your favorite subject in school? Pueden identificar qué palabra no es la correcta en la uh, pregunta que está en la diapositiva. What did your favorite subject in school? ¿Qué está mal ahí? Ver, algo está mal. Vamos a ver a continuación. ¿Qué es lo que está incorrecto ahí? No debemos utilizar did. No tenemos un verbo en la oración. Dice, What did your favorite subject in school? No, no, no. Lo que queremos preguntarles es, es, ¿cuál era, cuál era tu materia favorita en la escuela? Y para decir era, tenemos que utilizar el verbo ser o estar en pasado. Miren, así es correctamente esta oración. What was your favorite subject in school? What was your favorite subject in school? ¿Cuál era tu materia favorita en la escuela? Observen el verbo to be. ¿Cuál era? Tenemos el verbo ahí. Was. What was your favorite subject in school? Ahora vamos a ver la respuesta. It was science. So, what was your favorite subject in school? ¿Cuál era tu materia favorita en la escuela? It was science. Dice, era ciencias naturales. It was Okay. Tenemos más ejemplos. Presten atención al siguiente. Okay. ¿Cuál de estas opciones es la correcta para expresar la pregunta que tenemos ahí? Where did she born? Sería la una opción. Where is she born? Where does she born? ¿O where was she born? ¿Cuál de las cuatro opciones que están a mano derecha de la pantalla es la correcta? Where did she born? Where is she born? Where does she born? O where was she born? Veamos la respuesta. La forma correcta era was, ¿verdad? Habíamos explicado eso hace un momento en el pizarro. Where was she born? ¿Dónde nació? Siempre la estructura es el verbo to be. Con el verbo born. Bueno, no es un verbo, de hecho, es una preposición. Born. Bueno, sí es un verbo, pero es un verbo que está en participio pasado. Where was she born? ¿Dónde nació ella? Ahora vamos a ver la respuesta. She was born in Brazil. She was born in Brazil. Ella nació en Brasil. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Okay, ¿cuál de estas tres formas es la correcta para expresar la fecha? ¿sí? O sea, para leer los años. Habíamos visto también en una clase cómo leer los años en inglés. La primera dice 1065, es decir, 1865. Literalmente, 1865 dice 1065. La otra opción dice 1865. Que vendría a ser como 18, 65. O la última opción que sería 1, 8, Es decir, 1, 8, 6 y 5. ¿Recuerdan cómo se leía las fechas? Vamos a ver cómo era la respuesta correcta. La respuesta correcta es la segunda opción. Cuando estemos leyendo fechas, años en inglés, lo vamos a hacer en pares. Y así se dice 1865-1865. Se lee de dos en dos. 1865. Eso solo para hacernos un poquito acuerdo de las fechas. Vamos con otro ejercicio. Y tenemos una miscelánea de ejercicios y aquí estamos recordando cómo decir las materias en inglés. Tenemos algunas uh, palabras, hay unas frases, dice my favorite. Geography, subject was. ¿Cómo ponemos en orden estas palabras para hacer una oración que tenga sentido en inglés? My favorite geography, subject was. Veamos la respuesta. La respuesta correcta era, my favorite subject was geography. My favorite subject was geography. ¿Qué dice esa oración? mi eh, materia favorita era geografía. la geografía, my favorite subject, was geography. vamos a ver más ejemplos. okay, cuál de las cuatro preguntas es correctamente expresada? where are you born? where were you from? where did you from? oh, where were you born? Eso está súper confuso, por eso hemos puesto ahí una carita de ahí. No sabemos cuál de las cuatro está correctamente expresada. Where are you born? Where were you from? Where did you from? Oh, where were you born? Veamos la respuesta. La respuesta correcta era where were you born, que quiere decir dónde naciste Tú, así se dice, solo haciendo acuerdo un poquito de lo que habíamos visto para hablar del lugar de nacimiento. Where were you born? ¿Dónde naciste? Ahora vamos a ver algo similar. Presten atención a este ejemplo. ¿Cuál de esas oraciones está correctamente expresada? I am born in Loja. I was from Loja. I was born in Loja. O oh, I was grew up in Loja. ¿Cuál de esas está correcta? Vamos a ver. I was born in Loja. Yo nací en Loja. Y antes de terminar el programa, ¿qué les parece si vemos el último ejercicio? Ok, vamos a poner esas, esas preguntas, en, bueno, no preguntas, esas palabras en orden. Miren, vamos a ver qué tenemos. Tenemos bad at, que significa malo para. You, significa tú. What subject, dice, qué materia. Y in school, en la escuela. La pregunta es, ¿en qué materia eras malo? Para qué materia eras malo. Miren cómo se dice. What subject were you bad at in school? ¿Qué materia eras tú malo en la escuela? ¿Para qué materia eras tú malo en la escuela? What subject were you bad at in school? Ahora vamos a ver la respuesta. ¿Cuál de las opciones es correcta? Es decir, no era bueno para matemáticas. Sería, I was good at mathematics, I wasn't good at mathematics, I did bad at mathematics, I didn't good at mathematics. Vamos a ver la respuesta. La respuesta era: I wasn't good at mathematics. No era bueno para las matemáticas. Sí, terrible. Miren, ahí dice 2 más 2, 5. Pues en verdad no ha sido tan bueno para las matemáticas. Esperamos que el programa del día de hoy les haya encantado. Sí. Y si quieren saber un poquito más del programa, nos pueden revisar en TalkUTV en nuestra página en Facebook. Tenemos ahí todos los programas para que ustedes nos puedan revisar. Y de igual manera nos pueden encontrar en YouTube como UTV en línea para ver todas las clases que hemos subido hasta el día de hoy. Por ejemplo, la clase del día de hoy es la clase número 55 y ustedes ya la pueden conservar en Facebook o en YouTube. Esperamos que les haya gustado mucho y nos vemos la próxima lección, la próxima clase aquí en UTV. Bye bye, have a great afternoon. I will see you next class.